teníamos el G4 que en nuestras manos. Por segunda vez ya en Lima lo pudimos probar, esta vez ya en su lanzamiento, con un equipo ya que va a ser lanzado al mercado, probando ya el software total. Y tenemos las novedades que ustedes pueden ver en pantalla, lo que viene a ser la versión 5.1 que va a venir con Android, la cualidad que podemos tener con el equipo, lo que es la galería, la calidad de pantalla que es esta Quantum, que es bastante atractiva y me gusta bastante y que espero que les guste a ustedes también, porque no satura tanto los colores como en otras marcas, vemos unos colores mucho más vivos. La cámara de verdad es el atractivo más fuerte que está haciendo LG en este equipo. A comparación de otras marcas, hemos podido ver que han mejorado notoriamente o han cambiado bastante estéticamente. Esta vez LG nos trae una mejora por dentro. En cuanto a cámara, tenemos muchas cualidades que podemos encontrar en cámaras profesionales. Y eso va a ser un atractivo muy, pero muy, pero muy bueno al momento que elijamos la compra. Además, como pueden ver, nos han dado el G4 para estar testeando. Puedo decirle que lo que viene a ser la calidad con lo que es el cuero atrás es muy elegante. Algunos dirán, solamente le han puesto una tapa de cuero, pero nos da lo que es una ventaja premium frente a los demás competidores y a su vez nos permite tener un equipo que puede tener una batería removible y una tarjeta microSD. Espero que llegando a Lima nos puedan dar un equipo para pruebas y hacerle un revisado mucho más extenso para que ustedes puedan gozar y saber mucho más de este G4, que ya de por sí es muy atractivo.